Mi gente, así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, el programa número 31 que realizamos desde que comenzamos y el número 8 desde la pandemia para acá, porque mire, esto sigue, pero hay que llegar con buena música a su casa, a su tarde de el sábado, con música puertorriqueña. Y Voces de la Montaña es un proyecto traído para ustedes gracias a la Fundación Banco Popular, el Taller Folclórico Central, que nos auspician este proyecto y nos ayudan a poder llegar a través de las ondas radiales de Cumbre 1470 y Facebook Live de Irving Cuadista Trovador y de todas las personas que están conectadas y lo compartan. Así que llame a sus familiares porque tenemos un programa bien especial. Y hoy, invitado especial, un amigo, hermano, trovador del pueblo de Ciales que se llama Sebastián Andrés. Entra para acá, Sebastián, ya estamos por aquí. Mire, con la mascarilla puesta, con la distancia establecida, y vamos a empezar con música puertorriqueña en Voces de la Montaña, porque esto es lo que nos gusta hacer. Y dice así, compay. Propulsor de gestas activas, soy un propulsor de gestas activas, por cosas nativas como es el folclor. Por esa labor vivo con esmero, porque considero que es muy importante poner adelante lo nuestro primero.
primero. Que son falsas tradiciones que en nuestras regiones tienen atención, pero en mi misión como el justiciero soy el fiel guerrero que su alma ofrenda mientras que se atienda lo nuestro primero, mientras que se atienda lo nuestro primero. Ese cuadro, compadre. Como espada, dulce melodía que con la poesía vive entrelazada. Cargo una enramada en mi cancionero con un seis pampero, marianta o milonga, para que se exponga lo nuestro primero, para que se exponga lo nuestro primero. Hasta el rock me encanta y lo canto, pero juro que prefiero un buen aguinaldo, porque yo respaldo lo nuestro primero, porque yo respaldo lo nuestro primero. Oye, Aguinaldo Jíbaro, nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo en su casa, porque a la juventud siempre hay que aplaudirla. Y así comienza, mire, Sebastián Andrés, un jíbaro, un niño, que ya no es niño nada. Cuando llegó aquí dije, muchacho, está más alto que yo ya, muchacho. Sorry, en esta pandemia, ha comido ojos con habichuela allí en Ciales, japan el pegado, ¿ah? Y me alegro de eso porque a Sebastián, yo te conocí que eras como así de alto, ¿sabes? Sí, así es. Y has crecido en la música, has crecido como ser humano, has crecido como persona. Y eso es importante que el público lo sepa y que todo el mundo te escuche y te conozca. Por eso estás aquí hoy en Voces de la Montaña, el programa número 31. Y esto es un proyecto dedicado a los niños trovadores, niños cuatristas, niños cultural de Puerto Rico. Y hace tiempo que quería traerte acá, pero no habíamos podido cuadrar. Pero estás aquí hoy, que es lo importante, y hay un público que te está viendo por allá. Y por aquí tengo las redes explotadas, Sebastián, un orgullo de Ciales, orgullo de Puerto Rico, y esto es importante. Sebastián, ¿qué edad tú tienes para que la gente sepa? Yo tengo 17 años ahora mismo. 17 años, ¿y desde qué edad estás ya en la música? Yo empecé como trovador a los 4 años. ¿A los 4 años? ¿En qué escuelita empezaste? Yo empecé en la de Arturo Santiago, Música Brava. Oye, un saludo a Arturito Santiago, que
que estuvimos escuchando Tardes Campesinas esta semana allá, Arturito, y tiene un proyecto bien hermoso allá con la gente de Decimanía. O sea, que tú eres un hijo y un producto, ¿verdad?, de la música campesina y un hijo de los talleres de trova, como lo da el Taller Folclórico Central acá en Orocovi y como lo da la Fundación Banco Popular. Y eso es importante que la gente lo sepa. O sea, tú a los 4 años... A los 4 años comencé como trovador. Como trovador. Eso es así. También jugaba baloncesto, ¿no?, como todo niño, pero pues decidirme por la música porque pues era lo que me apasionaba. Y hasta aquí hemos llegado. Vean, Sebastián, y a los 4 años, ¿por qué tú querías cantar trova? Pues fíjate, esto es... Lo que pasa es que a mí me cuidan desde pequeño, mis padres de crianza. Y siempre tenían música de Andrés Jiménez. Y Andrés Jiménez... ¿Quiénes son tus padres de crianza? Eso es Mamá Chabela, como nosotros le decimos, que Isabel Repollet. Y Ángel Rodríguez, que es Papá Raffin. Y de verdad... Por ello fue que yo empecé, porque papá entonces me llevó a las clases. En el pueblo de Ciales, ¿verdad? En el pueblo de Ciales. Oye, que en Ciales la gente lo que escucha es música campesina, música brava, y un saludo a muchos cialeños. Eso es así. Que mire, por ahí está El Canito, Alexis Berrío, Pupi San Miguel, correcto, muchos trovadores. Arturito Santiago. Jovino González. Jovino González, el maestro. Y mucha gente buena. Y eso es así. Importante. Un abrazo a la gente de Ciales, que Ciales y Morovis son unidos en un solo corazón, compadre. Eso es así. Porque yo me siento tan cialeño como tú, morobeño. Exactamente. Eso es importante. Mira, entonces empezaste a los 4 años a coger clases. A coger clases de música típica, sí, de trova. De trova como tal. ¿Y recuerdas dónde fue el primer sitio donde cantaste, Sebastián? Pues fíjate, el primer sitio donde yo canté fue, de hecho, en casa de Mamá Chabela. En una actividad de Acción de Gracia. Me acuerdo, estamos todos reunidos, ellos hicieron como una tarimita y yo estaba cantando. Imagínate, estaba con Cristian, Arturito, en la guitarra. Oye, un saludo a Cristian Nieves, que está por ahí en sintonía. De hecho, tiene un concierto pronto, creo que es el 14 de agosto. El 14 de agosto tiene un concierto virtual allá junto a su familia. Con herencia musical, eso es así. Va a estar Modesto, Natalia, Cristian y toda esa gente. Allá vamos a estar en sintonía también. Entonces, tú te encaminaste en la música puertorriqueña y por ahí creciste. Y por ahí he seguido y voy a seguir por ahí. Yeah. Pero obviamente también nos desviamos un poco, o sea, no obviamente dejando la música típica, pero también nos inclinamos un poco hacia lo popular, los boleros, un poquito más. Eso es así. El que tiene la voz y que tiene el talento, que eche para adelante. Yo le digo a la gente, la gente me dice, mira, oye, y hablando de... Como estamos en vivo, estamos escuchando todo allí, mire, porque estamos en vivo acá en el aceleradero de Antonio Rivera, acá entre Morovi y Orocovi, donde se hacen pilones, muebles del país, tostonera, todo este tipo de cosas. Acá estamos transmitiendo hoy y la gente está por ahí, mire, con la música encendida, con la música encendida. Pero como estamos en vivo, eso es así. Mire, entonces tú te iniciaste cantando música puertorriqueña, pero como Dios te dio la garganta y te dio el talento, también estás haciendo otras cosas populares. Hemos hecho otras cosas populares. Hemos grabado Bomba Plena. Me gustan mucho los boleros. Las danzas son cosas que a mí me llenan de alegría cuando escucho las danzas y poder cantar una danza violeta, ese tipo de qué cosas. Bien. Son, ¿sabe?, cosas que muy chéveres. A mí me apasiona tanto la bomba, tanto la plena. Me encanta, Loisa. De hecho, en esta semana se celebró la fiesta de Santiago Apóstol, que yo, por los últimos 5 años, tengo la llave del pueblo de Loíza, soy el primero allí. Y caminamos con Santiago Apóstol en la procesión y con toda esa. Me encanta la bomba. Y de hecho, en la promoción, a las personas que vieron la promoción, apareces tú con un barril de bomba. Eso en la es mano. Así. Porque, pues nada, nosotros decidimos, yo por lo menos como músico, pues me decido explorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, toqué 4, también toco 4 en estos momentos en la libre de música. Pero me gusta mucho la percusión, bongo, el güiro, y pues los barriles de bomba es algo que estamos experimentando eso ahora. Está muy bien. Entonces, como Mami Artesana, pues hizo esos barriles y hay que probarlos de alguna manera. O sea que el barril lo hizo Sori. Eso es correcto. Ah, pues hay que traer a Sori aquí en un programa a que nos explique cómo es eso y cómo le da. Oye, qué bueno, Sori. O sea, como madre sé que estás contenta. Ella no está en la cámara, pero está por allí apoyando siempre a su hijo. Porque se lo digo siempre a todos los padres. Si queremos hijos culturales, mire, hay que llevarlos, hay que sacar tiempo para ellos. Como tenemos hoy acá a Joselito en el güiro, el señor Morobeño está tocando acá el güiro, y aunque no lo ven, pero pues, aquí está Abuelo Enrique, que siempre está
con José, como mis padres estuvieron conmigo, como los papás de Carlos estuvieron con él. O sea, los padres es una pieza bien importante en el desarrollo de los niños y hay que sacar tiempo. Mire, llévelos a festivales, a concursos de trovadores, a toques de bomba, a comparsas de plena, donde haya todo ese tipo de cosas. Vamos a apoyar todo eso. Y ya que hablaste de otro tipo de género en la música, vamos a hacer un bolero puertorriqueño. Vamos allá. ¿Te parece? Bello Amanecer. ¿De quién es este bolero? Tito Enríquez. Tito Enríquez, gran compositor puertorriqueño, y para todas las personas que están en sintonía, y dice así. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche, dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche. Un derroche de luz y de poesía. En la mañana, qué bonitas son las noches de mis lidas y qué bello amanecer. Agradezco al Señor me permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Acá y usted aplaudiendo. Muchas allá gracias. En su casa, porque las cosas buenas se aplauden, como es este bolero hermoso que ha cantado Sebastián Andrés, que es nuestro invitado de hoy. Sebastián, espectacular este bolero. Muchas gracias. Oye, se nota que te entras a la canción y no solamente la canta por cantar, se siente esa vibración en la voz, en la garganta. Te lo estás gozando y eso es importante. Eso es correcto. El poder transmitir esto, mi gente, yo como maestro le digo a mis estudiantes siempre, hay que sentir las cosas en el corazón. De hecho, todo lo que usted vaya a hacer en la vida, trate de sentirlo en el corazón, y es bonito porque se transmite. Y de hecho, hay mucha gente conectada. Sebastián, felicitándote
Porque a tu corta edad ya eres todo un artista. No, muchas gracias. Un artista, y te veo cantando bolero. Este programa hoy es de trova. Es de trova per se, pero en algún futuro podemos inventar algo con la bomba, ya que me encanta, porque en Puerto Rico la gente ha pensado que lo que es la plena y la bomba es de la costa, y la música de la montaña es para el centro, para acá. Mi gente, ¿no? Y en Puerto Rico era todo una isla y sigue siendo una misma isla, y tenemos de todo, y hay bombas en la montaña. De hecho, en Orocovi hay un artesano de bajires de bomba que se llama Emanuel, hermano de Juan Pablo, Emanuel Martínez, y toca con Jesús Cepeda en el grupo de él. O sea que, y es nacido en El Gato y criado, y de hecho un abrazo bien, bien especial, porque están en sintonía Juan Pablo Martínez y a Emanuel, que yo sé que son unos baluartes, y de y Morovi tiene plena, Ciale tiene plena, eso y eso es importante. Eso es importante, y me alegro que se esté reconociendo eso, porque nuestro folclore es completo. Y siempre me dicen, cuando yo voy a las conferencias, mira, Irving, que si hace una conferencia de música, en Puerto Rico hay 5 géneros autóctonos de aquí. El número 1 es la música taína. Es la música, eso es correcto. Música taína, donde hay escrito muy poco, ¿verdad? Pero la música taína tiene sus instrumentos y tiene sus ritmos, aunque son sencillos, pero eso existió y afloró aquí en Puerto Rico. Está la música taína, está la danza puertorriqueña, que es un género también que nace en Puerto Rico, donde tenemos grandes exponentes. Y de hecho empecé esta edición hoy con una danza puertorriqueña que es de Juan Morel Campos, se llama Tuya es mi vida, una danza hermosa, y me gusta también incluirla, porque esa es otra cosa. La gente piensa que lo que es con el cuadro puertorriqueño, pues que solamente son 6 y aguinaldo, ¿verdad? Y pajanda en Navidad y alegría. No, la danza puertorriqueña es un ritmo autóctono de Puerto Rico y es un icono puertorriqueño. También tenemos lo que es la música campesina como tal, que aflora en la montaña con el nombre de monte, ¿verdad? Con los campesinos, con nuestros abuelos, que ahí cae toda esta cosa de la marumba, del 6 y de la música que conocemos. Y tenemos la plena y tenemos la bomba, que aflora en las zonas costeras de Puerto Rico. Pero mi gente, habían bomba, había en Ciales, bomba había en Morovi, y bomba había en todas las haciendas donde habían esclavos, o sea, y en toda el área central de Puerto Rico. Eso es correcto. Desde San Sebastián hasta Humacao, toda esa área central hasta Mayagüez, las haciendas estaban presentes, haciendas de café en Maricao, o sea, en todo, donde hubo esclavos en esas haciendas, había bomba y habían tambores y había música puertorriqueña. Y esto hay que reconocerlo para que la gente lo sepa, que todo esto nos hace a nosotros tan rico en ritmo y tan rico en género. Y si usted analiza lo que es la música puertorriqueña, en la guitarra usted puede escuchar fácilmente un tambor, puede escuchar la síncopa de la bomba puertorriqueña, los 6 fajaleños, esa síncopa, pam, param, pam, tarararam, esa síncopa está presente en la bomba. Eso no, eso de que es música de este o del otro, no, es música completa puertorriqueña, y es importante saberlo y reconocerlo. Bueno, vamos a hacer otra pieza más ahora. ¿Qué te parece si hacemos un 6 de María? Vamos a hacer un 6 de María. Fíjate, tú arrancaste con un aguinaldo jíbaro, ¿verdad? Sí. Aguinaldo jíbaro, y en ciertas partes de Puerto Rico también se conoce como aguinaldo viejo y aguinaldo callellano cuando te escucha eso, pero son frases distintivas, el aguinaldo callellano, el aguinaldo jíbaro, que casi siempre se abre la pajanda con aguinaldo jíbaro en la puerta, eso a las 3 de la mañana, que suena lindo en la ventana. Con un aguinaldo se llega. Eso es así. Y con un set yojeado se va. Nos despedimos. Y nos vamos a despedir ahorita con un set yojeado también. Después cantaste un bolero y ahora vas a cantar un 6 de María, que es un estilo un poco más rápido, un poco más alegre y hermoso, como es toda la música puertorriqueña. Y esto dice así, compadre.
pregunta la gente y le digo que vengo de donde la fe con la esperanza se junta, de donde brilla y despunta el más noble sentimiento. Yo vengo de donde el viento más se eleva y más se ensancha, de donde sale la mancha que traje de nacimiento, de donde sale la mancha que traje de nacimiento. Surco y la tala, y de donde la semilla expresa la maravilla que la natura regala, de donde con pico y pala gana el hombre su sustento. Vengo de donde contento pasé inolvidables ratos cuando usaba los zapatos que traje de nacimiento, cuando usaba los zapatos que traje de nacimiento. Es luz y antorcha en mi hogar, de donde cogí al cantar nos regala su talento, de donde con luz de argento de una luna sonreída le dio más vida a la vida que traje de nacimiento, le dio más vida a la vida que traje de nacimiento. Acá y usted aplaudiendo allá en su casa, porque la juventud, muchas y los gracias. Niños hay que aplaudirlo, y la música campesina, y más cuando es bien cantada, como lo hace Sebastián Andrés. Mira, Sebastián, voy a saludar aquí, voy a intentar saludar a todas las personas que están conectadas. Mira, saludo a Ángel Otero desde New York, dice que es del barrio Gato, o sea, eso es aquí cerquita. Un saludo a Marí García, Luis Alberto Rodríguez, un saludo a Héctor Luis. Dice, buenas tardes desde Puente Joto, cerquita de Ciales, de acá de Morovi también. Un saludo a Félix Martínez Marrero, tú conoces a Félix, ¿verdad? Que está por allá en Rochester haciendo un gran trabajo cultural. Mira, un saludo a Ángel Blas Torres, dice, de Orocovi, que vive en Bayamón y está conectado con nosotros. Un saludo, mira, a Álvaro del Río, desde la farmacia Rubio de Morovi, que están conectados. Ana L. López dice, felicitaciones a todos. Sebastián Andrés González, orgullo cialeño. Muchas gracias. Mucha gente conectada. Ruth
Ruth Juan dice, un saludo desde Orlando, Florida, y es de Corozal. Mira, ahorita fuiste, saludaron desde New York, ahora te están saludando desde Florida. Un saludo a Limari también. Adela Torres está conectada, gran cuadista puertorriqueña de allá, del pueblo de Moró, y pronto volveremos, Adela, a las clases. Pronto, un saludo a Mónica Rodríguez, es mi esposa, la chico Mandel, está pendiente de que todo esté corriendo bien. Tú sabes que hay un supervisor en todo, ¿verdad? Por ahí está. Mira, un saludo a Ángel Rubio Delgado, dice, saludos Ricky Collazo, envía bendiciones a Ángel Vega desde Tampa. Hoy esos pasaportes y los pasajes nos están saliendo baratos hoy. Fuimos a Nueva York, fuimos a Florida, estamos en Tampa. César Marrero dice, saludo desde Pensilvania a mi compadre Toño Rivera y Galdo, para todos ustedes. Galdo, esta es familia tuya, dice, mira. Miguel Majero dice, un saludo a Toño Rivera. Mira, te está saludando Alondra Sofía desde Ciales. Un saludito. Alondra Sofía, gran trovadora puertorriqueña que ha estado aquí con nosotros. Un saludo lo envía Noemí Sai. Ángel Rubén Delgado, Edgardo Villafaña, tú conoces a Edgardo, ¿verdad? Que eso es especial, así. Edgardo, están hoy. Gary Alvarado dice eso. Un saludo, dice Norma Torres, está viendo. Josian Filiberti, tú conoces a Josian Filiberti, ¿verdad? Correcto, tremendo cuadrista. Gran amigo, gran hermano desde Ciales. Jason de León dice, lo está viendo también Kenty Colón, trovador del pueblo de Coamo, está en sintonía. Un abrazo a Kenty Colón. Jason de León, mi hija Adilén, Dios te bendiga, mami. Mi tía María Díaz está por ahí. Juan Carlos Villalobo dice que está en Florida y gracias por compartirlo. Yari también, dice Irving, un saludo. Julita Oquendo, Nancy González, Norma Torres, familia de Ciales, esa está en Rochester. Julita Oquendo, un saludo, mira, a todos los puertorriqueños de la diáspora. Hay mucha gente aquí conectado, y yo me alegro que a través de Voces de la Montaña estén conectándose con lo que es Puerto Rico, con lo que es nuestras tradiciones, y nos estén conociendo y conociendo a Sebastián Andrés y a todos los niños que hemos traído acá. Mira, un saludo. Mili Torres envía un saludo y te está enviando saludo también Orlando Muñoz Ortiz. ¿Sabes quién es Orlando? Pues claro, conocemos a Fabiola. El papá de Fabiola, gente buena de allá. Detrás Talleres, compadre, y tienen un proyectazo ahí con Fabiola que está subiendo como la espuma con ese cuatro puertorriqueño. Tremenda. Y pronto la vamos a tener por aquí, ¿sabes? Que me dijo. Muy tremendo, muy tremendo. Eso así, eso está bien. Mira, Eva Raquel Román dice, gracias por la música, Eva. Un abrazo grande y gran gestora cultural. Nos saludó también Josué y Maribel. Dice así, mi madre está en sintonía y da día allá en el barrio Univón. Mi madre, mi padre y mi tía Estel, Titi Estel, un saludo especial. Está también en sintonía María Torres, que es la chief commander de acá de Orocovi, la directora ejecutiva del Taller Folclórico Central, que es la que nos auspicia esto junto con la Fundación Banco Popular. Y el teléfono del Taller Folclórico es el 391-0491 con el 787-391-0491, y usted llama. Ahora mismo estamos en vacaciones por lo de la pandemia, pero pronto volveremos porque las cosas continúan. Mire, cada uno con su mascarilla, estamos aquí con mascarilla, con distanciamiento, con alcohol, porque esto va a continuar, así que hay que seguir haciendo música, hay que cuidarnos la salud. Y vaya también un saludo especial a todas esas personas que están en los hospitales. Hay mucha gente en los hospitales que nos están escuchando, amistades, y un abrazo solidario a todas las amistades mías que han perdido familiares en todo este tiempo con lo de la pandemia, ¿verdad? La vida y la muerte son totalmente frágiles, por eso hay que vivir cada día al máximo, hay que estar bien con papá Dios, bien con la familia y bien con todo el mundo. Y si Dios le da un talento a uno, hay que explotarlo y echarlo para adelante, como es el caso de Sebastián Andrés, como es el caso de Galdo de aquí, de Toño Rivera, del Aserradero. Mire, yo no sé si lo están enfocando por ahí, se ve el pilón, se ve la tostonera, mi gente, todo esto es artesanía puertorriqueña. De acá, de Morovi, del taller de Toño Rivera, donde se hacen también muebles artesanales con madera del país. Y el olor de aquí es espectacular, mi gente. Huele a cedro, huele a caoba, huele,
huele un montón de madera del país. Aquí huele a patria de verdad. El teléfono de el taller aquí es el 862-0438. Si usted tiene unos muebles para reparar o quiere comprarse unos muebles para su casa de madera del país en confianza, puede llamar aquí, que este es el sitio. Este es el sitio indicado. El sitio indicado para que usted venga y aporta con lo que son los artesanos puertorriqueños y con lo que es la puertorriqueñidad. Nuestra mira, Sebastián Andrés, también está en sintonía Rosaura Batista, gran trovadora puertorriqueña, representando a las mujeres por allá, gran saludito, amiga. Un saludito. Gran amiga. Hoy con Sebastián Andrés aquí, hemos hablado de todo. Sebastián, ¿actualmente en qué grado tú estás? Estoy en el grado, voy para grado 12 ahora. ¿Vas para cuarto año? Eso es correcto. ¿Vas para cuarto año y dónde estás estudiando? Yo estoy estudiando en la Escuela Libre de Música. En Atorrey. En Atorrey, o sea, estás estudiando música allá. ¿Y quién es tu maestra de conjunto criollo? Mi maestra es San Maribel Delgado. Esa es mi amiga cuadrista. Mari, un abrazo siempre. Y si estás en sintonía, te felicito por todo lo que haces, por tu página de dar clases, porque estás ayudando a muchos puertorriqueños de la diáspora y de aquí, de Puerto Rico, con tus clases virtuales. Y el 4 puertorriqueño que nos une y nos enlaza como pueblo, como nación. Y a los que Dios le dio el talento, que yo estoy seguro que a todos los puertorriqueños. Si usted es un puertorriqueño, puede coger un 4 y sacarle música, un güiro, una guitarra. Solamente hay que sentarse a estudiarle un poco, ¿verdad, Sebastián? Claro, y practicar un ratito. Y es el caso tuyo, que estás estudiando en la Escuela Libre de Música en de Atorrey. ¿Sí? Estoy tocando 4 allá. O sea que estás tocando 4. Ah, pues, estamos tocando 4. Ustedes son testigos que lo vamos a volver a traer aquí con el 4 en la mano, porque hoy no le dije nada, ¿verdad? Pero ya prontamente vamos a hacer otro programa con el 4 en la mano. Claro, lo hacemos. ¿Y tocas mazurcas también? Bueno, eso no podemos practicar y sacamos. Toca mazurca, toca seis, toca danza. Mire, el 4 puertorriqueño es un instrumento hermosísimo y tan puertorriqueño como lo es usted, como lo soy yo, usted que está fuera de aquí y a los que viven aquí. Todo el mundo, mira, y hablando de puertorriqueños, quiero enviarle un saludo bien especial a mi tío Willy Díaz, que está en el barrio Vereda de allá de Morovi, y él se hace llamar el alcalde de Vereda. Así que Willy, un abrazo siempre, estás por allí sacando la cara por la puertorriqueñidad del sector Vereda, y un saludo para allá. Vamos pronto a visitarte, tío. Mi Titi Estel, que está también en el barrio Univón de Morovi, conectada, y a todas las personas a través del Facebook y a través de Cumbre 1470 y a todas las personas que lo siguen compartiendo. Y estoy bien contento, mi gente, porque todos estos programas se quedan en lo que es la página de Cumbre 1470 y la gente sigue compartiendo, y para mí es una alegría inmensa cuando veo que a los 3 días un programa tiene 8,000 reproducciones. Tremendísimo. Hemos tenido hasta 12,500 reproducciones, que fue el programa del Día de los Padres, donde tuve a mis hijos allá en Picadera, acá en Orocovi. Y hablando de esos sitios culturales, quiero enviarle un saludo especial a la gente de Picadera, a la gente de Vagoneando, a la gente del Asador Don Pablo acá, que sabemos que con la orden ejecutiva están trabajando ahora pues con el distanciamiento. Y todos nuestros comercios y artesanos y músicos nos necesitan como pueblo. Vamos a apoyarlo, mi gente, vamos a comprar comida, aunque sea para llevarles comida buena, comida hecha con mucho amor, y sobre todo le estamos dando de comer a toda la gente nuestra, porque son gente de aquí, de Morovi, de Orocovi y de nuestro campo, como es el Asador Don Pablo, como es la gente de Picadera allá en Orocovi, y la gente de Farmacia Rubio, la gente de Rincón de Felo, de Vagoneando, de la mina en Barahona y de muchos comercios que están conectados a nosotros. Y eso es importante. Mira, un saludo especial también a Omar Maldonado, que nos envía saludos desde Maryland. Dice, saludo Irving y el cuñado Edgardo. Mire, Edgardo, ese es el hermano de tu esposa, la Omar. Un placer estar por aquí, estar conectado. Dice Esteban Vélez, Daniel Vázquez, Abimael Núñez. Mira, este es del conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Eso es así. Bueno, vamos a seguir con la música, compay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un 6-celiné. Vamos a hacer un 6-celiné. Dice así.
represento a la niñez puertorriqueña que ahora represento a la niñez puertorriqueña que ahora porque llegue sin demora la cordura y sensatez y acabemos de una vez el orgullo y la opulencia y encontremos la esencia importante de la vida luchando la patria unida por la paz y no violencia luchando la patria unida que unifique las naciones, seamos los eslabones que nos unan con vehemencia, construyendo una conciencia colectiva universal por el bien, no por el mal, por la paz y no violencia. Por el bien, no por el mal, por la paz y no violencia. Con sentimiento. Del amor y la esperanza de
pido a la providencia que el hombre mi voz escuche con amor. Trabaje y luche por la paz y no violencia. Con amor trabaje y luche por la paz y no violencia. Nosotros aplaudiendo acá y usted aplaude desde allá, desde su casa, desde fuera de Puerto Rico, donde se encuentre. Muchas gracias. Porque hay que aplaudir la juventud puertorriqueña y la música nuestra siempre, y estos proyectos que impulsan a que los niños crezcan en la música campesina y se desarrollen en lo que es el cuatro, en lo que es la guitarra, en lo que es la trova, lo que es la música en general, la percusión, como lo es el taller folclórico central de acá de Orocovi, que es auspiciado por la Fundación Banco Popular, y tiene el teléfono del 787-391-0491, el 787-391-0491. Usted llama y se comunica con María Torres, y ella le coge sus datos, y cuando volvamos a empezar, empieza a coger clases gratuitas, mire, con el maestro Luis Daniel Colón de Trova, y conmigo también, cuatro guitarras, y maestro de banda, maestro de baile, y todo lo que son las bellas artes, y sobre todo se le ofrece esa oportunidad de darle a usted, a sus hijos o a sus nietos, lo que es la herramienta cultural de la música, como bien la tiene mi amigo Sebastián Andrés, que es nuestro invitado acá en el programa número 31 de Voces de la Montaña, que estamos haciendo acá, y ha cantado hoy de todo aquí. Eso es así. Ha hablado de él, de su escuela, de sus maestros. Mira, Sebastián, quiero preguntarte de la décima campesina. Sé que la estás improvisando también. Eso es así. Estamos improvisando ya la décima campesina, porque pues los talleres se dividen, ¿no? Primero la cantas, después la escribes y ahora la improvisas. Y pues nada, se me ha dado la tarea de improvisar y pues estamos trabajando en eso todavía. Tú sabes que estuve hace varios años en un certamen de los del Departamento de Educación de la Semana de la Lengua. Eso es así. Y te tocó improvisar allí. Hiciste una clase décima que a mí se me pararon hasta los pelos que no tengo en la cabeza. Mira, se me paró. Cuando yo escuché todo eso, una décima excelente, espectacular, improvisada al momento, o sea, que estás improvisando lo que es la décima puertorriqueña. Eso, que así. Este es el fin que yo le digo a los niños. Hay muchos niños que cantan espectacularmente, ¿verdad? Pero ya cuando, como decimos en el campo, cuando usted le sale pelo en el bigote y empieza a afeitarse la cara, se le va el encanto de nene, porque usted cuando es niño lo van a aplaudir. Mire, haga lo que usted haga, la gente, mira qué lindo, le da un aplauso y qué bonito y todo. Pero cuando usted ya es un joven adulto, como lo es Sebastián, entonces ahí tiene que dejar salir el talento como tal y empezar a competir con lo que es la música, con lo que es el folclore y lo que es la décima. Y hay muchos niños que han sido excelentes niños trovadores, pero cuando llegan a la edad de 15 años, cuando llega la voz cambiata, pues o no están cogiendo clases o no saben cómo lo pueden trabajar, y se quitan muy, muy penosamente, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, en el caso tuyo, ya tú pasaste esa etapa, ya tú eres todo, como decimos en el campo, ya es todo un manganzón. Eso es, y eso es bonito que has mantenido eso, Sebastián, que estás improvisando la décima. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo tú te preparas para, bueno, improvisar pues la décima? Cuando yo voy a improvisar, pues depende también el sitio donde yo esté. Obviamente, coger un poco de información. Si, por ejemplo, vamos a una fiesta de cumpleaños, obviamente saber el nombre de quien cumple, sus familiares, cosas que le gustan, ¿no? Pues obviamente, si te invitan, le gusta la música campesina, así que vamos a hablarle de la cultura y darle un abrazo, ¿no? Esas son cosas que yo llevo en mi cabeza. Pero nada, cuando estoy improvisando, por ejemplo, en un concurso de trovadores, que pues aquí en Morovis, de hecho, tuve mi primera experiencia en un concurso de trovadores. Yo estuve ahí, ¿viste? Oye, muchachos, fue difícil porque yo allí, chamaquito, me trepé con los trovadores. Omar Santiago. Pero lo hiciste. No, claro. Estuviste ahí. Y la valentía la tuvimos, pero después no. Entonces, pues, yo he tenido... Eso es parte, muchachos. Si yo te contara, la gente aquí ve
las veces que yo brillo, pero si yo le contara a usted las veces que yo me he estrellado y las que me voy a estrellar, porque pero somos esto, humanos. Esto es aprendizaje, todo eso es así, mi gente. Hey, mire, el que no, el que la gente piensa que el mejor chef del mundo nunca se le ha quemado un ajo. Mire, no, eso no es así. Eso no es así. En la práctica se hace la perfección. Eso es lo que nos diferencia. Y yo creo que eso es lo que diferencia a todos los puertorriqueños. Porque todos los puertorriqueños nos caemos, pero asimismo nos levantamos y vamos para adelante y buscamos dónde fallamos y lo mejoramos. Y en eso se basa, y ahí es que se separan, como dice en el campo, los niños de los hombres. Y yo he visto en ti un crecimiento, o sea, te has sentado a estudiar. Y te felicito. Y para mí es un placer que los niños que están a través de las ondas radiales de Cumbre 1470 o están conectados aquí en Facebook Live, Irving Cuadrista con este trovador, o Cumbre 1470, te están escuchando, porque tú eres un ejemplo de eso, mi gente. Todo lo que vamos a hacer en la vida requiere práctica, requiere consistencia y muchas veces requiere hasta uno tener oídos sordos, mi gente, porque lamentablemente hay gente que se apasiona tanto y tanto en la vida que empiezan a hablar de lo que no saben, a veces, y critican, y con su crítica hieren el corazón. Y hay mucha gente que se quitan, hay muchos niños que se han quitado, que le cogen miedo al micrófono, y eso es lo que yo le digo a todos los estudiantes: hay que seguir hacia adelante, hay que tener oídos sordos para unas personas, porque lamentablemente así es la vida, pero mire, cuando la gente está hablando de uno es que uno está haciendo algo, y mientras uno está haciendo algo es un paso positivo, y ese es el consejo que le doy a todos los niños, a todos los adultos que me están escuchando, y a Sebastián Andrés, que ya hemos visto cómo ha crecido en esto de la décima, de la trova, del cuatro, y me dicen que está tocando hasta bajil de bomba, está tocando güiro y está haciendo 20 cosas, y estás en el grupo de un amigo hermano que se llama Pancho. Eso es correcto. Estás en el conjunto Maite. Eso es así. De Pancho, que tiene un proyecto que se llama El Cuatro Sin Frontera, que sale por Radio Oro todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos, a las 7 de la noche, sí. A las 7 de la noche, Pancho, un abrazo siempre, porque Pancho nos auspicia a nosotros acá y nosotros auspiciamos a Pancho allá. Y Pancho es un amigo hermano de la cultura. Mire, en esta semana escuché a alguien de los deportes decir que el deporte en Puerto Rico necesita a todos los deportistas. Y yo lo cambio acá a lo que es la cultura y la música. La música y la cultura necesita a todos los artistas de Puerto Rico, o sea, todos los cuatristas, todos los trovadores. Nos necesitamos todos para poder seguir adelante y llevar esta costumbre y esta tradición. O sea, vamos a abrirnos el espacio, vamos a ayudarnos y vamos siempre a abrirle el camino. Y sobre todo, no crezca parándosele encima a nadie. Esto es importante, y no le meta el pie nunca a nadie. Mi gente, el que va para el piso con su pie o sin pie. Así que usted no se preocupe por eso. Siga hacia adelante. Estos son temas que yo toco siempre con los estudiantes, porque tú sabes que a la edad de 14, 15 años, los estudiantes están con esa cabeza, con que me atrevo, con que no me atrevo, con que lo hice mal, con que lo hice bien. No, mi gente, todos lo hacen bien. Hay que seguir hacia adelante, y un ejemplo de eso es Sebastián Andrés y todos los niños trovadores de Puerto Rico. Sebastián, de aquel grupo donde tú empezaste, ¿Tú recuerdas a los compañeros tuyos? Recuerdo compañeros todavía. Tengo un compañero que era tremendo trovador, se llama Ángel. Pero de esa escuelita, quien sigue trovando, si mal recuerdo, de todos los que me acuerdo, pues he sido yo. Porque los demás se han dedicado, pues hubo que siguieron en el deporte. Sí. Otros pues que simplemente dejaron de... Pero con todo y eso se llevan en la memoria esas bonitas experiencias que... Tú sabes que hay un amigo bien especial, estudiante, que salió de ahí, que se llama Joe Luis de Seattle. Tiene un talento espectacular, está trabajando su disco y se atiró por el rock, lo que es la fusión de la música, pero tiene su proyectazo, mi gente, y lo vi grabando esta semana con creo que es un cantante de rock. Creo que es con Fofe, sí, está grabando con Fofe. Y yo, Luis, el niño trovador, y yo lo tuve en el conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico allá en Río Piedra, y la ponía en la China, ¿sabes? ¿Sabes lo que es la trova? Una garganta privilegiada. Un abrazo bien especial
a John Luis, que está siempre por ahí en sintonía. Mira, ya estamos llegando a la parte final de el Provoquendo, que me parece que es la suegra de Edgardo, ¿verdad, Edgardo? Julito Kendo está por aquí desde Corozal. Estoy anunciando esto porque si yo no digo esto al aire, Edgardo le va a ir mal. Venga, le dan un limazo y eso es así. Gabriel Viernes, mira, y nos están saludando desde Negocios en Frank, desde Pizzería el Don Blacky, está una pizzería acá en Morovi, Linares Rivera, dice desde Machito Pincho presente, Noeli, excelentes palabras, Noeli, amiga trovadora, Fernando Rivera, dice un saludo especial, desde la pizzería. Don Blacky, yo voy a tener que ir a comerme un canto de pizza ahí porque me están invitando aquí a la pizzería. Vamos a ver después qué nos ofrecen por ahí. Oye, un abrazo especial. Y mi gente, muchas personas conectadas, los que no me da tiempo a saludarle, recuerde que estamos en vivo, estamos de 2 a 3. Importante que usted sepa que todos los sábados estamos aquí. Que usted sepa que los programas se quedan en las redes sociales y que van después a mi canal de Irving Cuadista Trovador en YouTube, están ahí, y en el YouTube del Taller Folclórico Central, la página del Taller Folclórico Central. Y Sebastián Andrés, da un número aquí para el que te quiera contratar. Pues tenemos el mío, que es el 787-372-2587, o si no, el de mi mano, y el que también la tengo ahí, que es mi mamá. El 787-219-6583. Y hay mucha gente saludando desde en y fuera de Puerto Rico. Para todos, mi respeto, mi abrazo, y saben que si usted no apoya este proyecto, yo puedo intentar y querer hacerlo lo más hermoso posible, pero sin su apoyo no se puede. Así que ya estamos llegando al final del programa, gracias al aserradero de Toño Rivera aquí, con los mejores muebles, pilones, mire por allí, tostonera, muebles, pilones, artesanía puertorriqueña. El número de teléfono es el 862-0438, 862-0438, llame que le garantizo que van a ser los mejores muebles y artículos de artesanía del país que usted pueda regalar o tener en su hogar. Los espero el sábado próximo, ¿verdad que sí? Eso es así. Con Voces de la Montaña, con otro invitado o invitada especial. Un saludo a la gente de Morovia, a la gente de Orocovi. ¿Y nos vamos con qué ahora? Vamos a hacer un 6 Bayamones. Vamos a hacer un 6 Bayamones. Así que para todos ustedes, esto dice así, compay. Desde que yo era pequeño, iba explorando las cosas realmente muy curiosas que hace el puertorriqueño. Nunca tomamos el sueño hasta escuchar a un coquí y un ron llamado Billy. ¿Qué hacemos de la quenepa? Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así. En tierra para ver cómo abre y cierra. Nosotros somos así. Nosotros somos así. We'll be right back.
de comer que ni se diga. Arroz, lechón y tembleque. No hay un boricua que peque por echarle a la barriga. Y todo plato se liga con una dosis de ají. Ni hablar de la jonjolí, que nos fascina en horchata. Nos gusta la comelata, nosotros somos así. Nosotros somos así. Boxeo con furor, siempre vamos al nativo, aunque el otro sea más vivo y resulte superior, aunque el otro boxeador sea un Durán o un Ali, apostamos al de aquí, aunque ruede por el suelo. La casa, el carro y el cielo, nosotros somos así. Nosotros somos así. Oye, mi gente, gracias, gracias por el aplauso. Muchas ya estamos gracias. Llegando al final. Nos vemos el próximo sábado, así que gracias a todos.